Sí, no, teníamos las cosas súper preparadas, pero Dojima estaba ocupado yéndose al bar todas las noches. Las clases han terminado por hoy. Me pregunto si algún día trabajando en el bar me encontraré a Dojima. Estás esperando a Kanji para que se recupere y recuerdas que tienes un trabajo a tiempo parcial, cuidando chiquillos y eso, y deberías coger el autobús. Así que, opciones, trabajo a tiempo parcial. Esa es una. Y el resto, pues no lo sé. Vamos a mirar. ¿A quién tenemos? No hay deportes hoy. No hay teatro hoy. No hay Yosuke hoy. Sí que hay váter. Usas el tiempo para reflexionar. No puedes evitar pensar que te has vuelto un poco más popular debido a tu buen resultado en el examen. A lo mejor hay algo en la taquilla. Así que luego lo miramos. El afro sigue sin querernos. Pero después de los exámenes del trimestre, volverá a tener preguntas y volveremos a fallarlas muchísimo. Chie tampoco está. Hoy no va a estar nadie. Yukiko tampoco está. ¿Veis? Hoy es uno de esos días en los que de repente la gente, puff, se fuman de la faz de la tierra. Vamos a ver si está Adachi. Y si no, podemos ir al zorro o a trabajar. Vale, Adachi sí que está. Oh, eres tú. Tienes que estar aburrido si todavía estás por aquí. ¿Quieres hablar? La relación con Adachi no está lista para avanzar todavía. Vale. Imagino que no estoy 100% seguro, pero a lo mejor quedar con Adachi no es una pérdida de tiempo. Porque a lo mejor a la siguiente sí que sube, pero no estoy seguro, no lo sé. Así que nuestras opciones son ir al trabajo, o al zorro, o Adachi. Esas son las tres opciones. Hoy sería un día más o menos bueno para ir al zorro porque no hay nadie más. No hay nadie para hacer nada. Hablando de todo un poco, yo he comprado los refrescos, ¿verdad? No sé pasar una semana sin comprar. Vale, bien, 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 bien. ¿Zorro o trabajar o Adachi? Tal vez. Pero Adachi en principio no va a subir. Pero tal vez sea una ocasión en la que hay que ir quedar dos veces con él. ¿Quién sabe? ¿Trabajar? Vamos a trabajar. Aunque ahora nos hace falta muchísimo dinero, siempre hará falta. Vamos a trabajar. También decides ir al centro de día. Ay, se me ha olvidado mirar los trabajos otra vez. Mierda, tengo que mirarlos esta noche. Chiquillos corriendo en círculos. Has ayudado en la guardería de día. No quiero jugar a las casitas. Vamos a jugar al escondite. Tú la llevas. ¿Quién la lleva? Yuta está lleno de energía. Otra vez los chiquillos te asaltan por todas partes mientras las otras dos están ahí haciendo nada, pero sentadas hablando. Tu entendimiento ha crecido. Anime-kun, la mayoría de los chicos ya han sido recogidos. Puedes irte a casa. Nos vemos la próxima vez. Has terminado tu trabajo y te vas. Guay. Has ganado 5.000 yenes de tu trabajo de día. Vale. Espera. Ajá. De camino a casa, en el río Samegawa, ves a la madre de Yuta, bueno, madre, la madrastra, que son todas malignas, las cosas como son, sentada. Oh, tú eres el cuidador del otro día, ¿verdad? Ya es tan tarde. Me he estado aquí sentada todo este tiempo, podías ir a recoger al chiquillo, cojones. ¿Estás pensando en algo? ¿Hay algo en tu mente? ¿O te sientes mal? ¿Estás enferma? Es la madrastra. Que ya digo, probablemente parece buena y luego le ofrecerá una manzana envenenada o algo así al chiquillo para que, yo qué sé, mute probablemente en alguna especie de monstruo infernal. Dejar de besar a la gente. ¿Te pasa algo? Oh, no es nada. Eres un estudiante de instituto, ¿eh? Pareces tan adulto, tan responsable, tan maduro. No digo nada. Además de una nueva madre para Yuta, ¿quieres un nuevo padre? Estamos dispuestos. Iba de camino para allá, iba a recoger a Yuta. Pero algo me vino a la cabeza. Pero algo me ocurrió. Mis piernas se volvieron débiles de repente.
Cada vez que pienso en él, la madre de Yuta suspira. ¿Lo has oído? Yuta y yo no estamos relacionados por sangre. Es el hijo de mi marido. He vivido con Yuta por 6 meses ahora. Ah, bueno, no es tanto tiempo. Es normal que todavía las cosas sean un poco incómodas. Solamente 6 meses. Ya 6 meses. Y ni siquiera hablamos el uno con el otro. Mi marido está fuera. ¿Ja? Así que estamos los dos solos. Solos juntos en esa casa oscura. A lo mejor enciende las luces o algo. O sea, a lo mejor también, si no enciendes la calefacción y las luces ni nada, a lo mejor también el ambiente no es el adecuado. ¿Estás segura que estás pagando las facturas o las pagaba el marido? Suena duro. Yuta es un buen chico. O dale algo de tiempo. Eso suena duro. Yuta es un buen chico. Dale algo de tiempo. Aunque ya van 6 meses, pero aún así. Que los chiquillos son muy así. Tú pega una colleja de vez en cuando se porte mal y dale una recompensa cuando se porte bien y ya está. Eventualmente. Dale algo de tiempo. Ah, lo siento, no quería... No pretendía decirte todo esto así de repente. Pero estoy contento de que me hayas escuchado. Estoy contento de que me hayas escuchado y que hayas hablado conmigo. Ah, es triste. Pero estos días... ni siquiera tengo... conversaciones sencillas como esta. La madre de Yuta está sonriendo vagamente, está sonriendo tristemente. Parece que lo está intentando hacer, que está intentando adaptarse a la vida aquí en las afueras lo mejor que puede. Sientes un pequeño vínculo formándose entre tú y la madre de Yuta. Trabajos que a la vez son enlaces sociales. Lo mejor. Subes el enlace social y te dan dinero. Es cojonudo. Tú eres yo soy tú, enlaces sociales. Magnífico, de la templanza o lo que quieras ser que sea eso. Enlaces sociales al trabajar. Hay varios. Y son doblemente buenos. Has establecido el enlace social de la madre joven. Y pues, tienes más experiencia y eso. Y enlaces sociales a casco porro. Soy Eri Minami. Encantado de conocerte, por favor, cuida bien de él. Oh, es cierto, todavía tengo que ir a recogerle. Sí, estamos perdiendo un tiempo valioso. Que a lo mejor que sea incómodo las cosas con él, no quiere decir que lo vayas a dejar media hora por ahí olvidado en el centro este, ¿sabes? Que está un poco feo. Ha sido bueno conocerte. Bienvenido de vuelta. Y, oye, ¿tú vas a subir del nivel de enlace social? Nanako parece que no está haciendo nada... No está lista todavía. Seguramente tenga que quedar con Dojima antes. El caso es que tengo que recoger las plantas, tengo que recoger las verduras... Lo bueno es que recoger y replantar es gratis, no cuesta tiempo. Así que vamos a recoger las verduras, que si no se pasan... ¿Vas a ir a recoger las verduras? Yo también voy. Que si hay alguien en casa también lo recogen contigo. Y vamos a mirar cómo estaban las plantas ayer y mirar cómo estaban hoy, ¿sabes? No sabes. No han crecido nada por la noche. Ni las alubias mágicas. Parecen deliciosas. Quiero ayudar a recogerlas también. ¿Cuándo hemos puesto los palos esos verdes, tío? Podrían haber puesto algún nivel intermedio, pero han pasado de ser así y ¡pumba! La planta entera y 100.000 tomates. Hemos tenido... Tenemos vegetales, tenemos verduras. ¿Crees que podemos crecer más todavía? 5 tomates. Si no, creo que me hubieran dado 3 o 2. Supongo que nos quedamos el 10% o algo así de los tomates porque hay para todo el año. Pero bueno, 5 tomates pequeños. 5 tomaticos. ¿Qué semilla vas a plantar? Tomates. Si no he cogido nada más que tomates. Tomates a casco porro. Hasta que nos muramos. Y el símbolo... El símbolo ese de ahí, de los tomates, siempre es de tomates, o sea, no, eso no cambia. ¡Venga a crecer! ¡Quiero verduras! ¡Quiero más verduras deliciosas! Y has plantado los tomates, ¡estoy excitada! Y... ¡hala! Y así hasta que nos muramos. Creo que daban 2, pues dan 5 si le das el último día, así que merece siempre la pena.
Lo malo es que plantar y recoger y plantar no sube realmente el enlace social, pero bueno. Guardemos otra vez. He plantado y recogido tomates. Y miremos la nevera. Nanako de nuevo no va a subir y me parece que no va a subir todavía. Así que podemos ir a ver qué tenemos por ahí. Y nuestras opciones van a ser trabajar en el bar otra vez. Y... ¡ay, mierda! Tenía que haber hablado con el chiquillo de los bichos, se me olvida. Enlace social de la frente, de Yumi, pero me parece que Yumi ya iba a subir. No estoy 100% seguro de que Yukiko vaya a volver a subir la próxima vez, no os voy a mentir. Por el hecho de que no hemos contestado bien a todas las preguntas, le hemos dicho como, ah, pues me hubiera venido bien tu respuesta. Quería saber tu opinión y más de una respuesta vaga de cojones. O sea que podríamos ir al bar, podríamos quedar con Yukiko porque no estoy seguro que vaya a subir a la siguiente vez seguro, o podríamos leer. Tres opciones, bar, leer, Yukiko. Vamos a mirar el ambiente del bar, que el bar es cojonudo. Es tontería ir ahí ya por las noches teniendo el bar, que además me pagan. Está todo el mundo, tenemos todas las opciones. La diligencia me la van a subir solo y la siguiente es a la carta, la que queramos. Tenemos dos estadísticas las que queramos. Lo que sí que voy a hacer es hablar para que me dé todavía más cachos de pan. Yukiko, trabajo o leer. Pero en el bar hoy tenemos todas las opciones. Podemos subir habladuría, conocimiento, entendimiento, hace falta entendimiento. No recuerdo cuál de los cuatro es, pero habrá que comprobarlo. Y lo que quiera ser la otra. Diligencia, no, diligencia ya subía. No me acuerdo. Llevamos una persona de su arcana, eso es cierto. A lo mejor gracias a eso Yukiko sí que va a subir la siguiente vez. A lo mejor Yukiko sí sube, a lo mejor no, no lo sé. No lo sé. Esa va a ser la gran duda. Si hubiera algún contador o algo que te dijeran seguro, pero nunca estás seguro de nada. Lo bueno es que teníamos persona suya, pero bueno. Mira los trabajos, ¿cierto? Mientras tanto, votar. Mientras tanto voy a mirar los trabajos que creo que puedo crear... Creo que puedo hacer papiroflexia al máximo. Me he pasado del cartel, ¿a que sí? No sé por qué siempre no lo veo. Me gustaría hacer origamis muchísimo. Bien, ya lo puedo coger. Y a ver si puedo ir al hospital, tal vez. Necesito diligencia. Tiene que ser fuerte, me falta diligencia. Vale, pues no puedo coger los otros dos todavía. ¡Yukiko! Ya, pues Yukiko. ¿Dónde pijo estás? ¡Yukiko! Dame algún objeto, por cierto. ¡Oh, anime-kun! Qué divertido encontrarte a estas horas de la noche. Estaba de camino a casa, mi familia me pidió que hiciera un recado. He terminado más pronto antes de lo que pensaba, así que estaba relajándome un poco. Yukiko parece aburrida, puede que aprecie si hablas con ella, ya que tienes a Sarasvati, bla 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 bla. Ah, bien, no me importa hablar en absoluto. Yukiko está sonriendo o algo, no me he fijado. ¿Por qué no quitáis los carteles de la cantante esa de los cojones con el triángulo amoroso todavía por toda la ciudad? Por Dios, es inquietante ahí detrás de la armadura. Ah, esto es un poco incómodo. Nunca he estado solas con un chico por la noche antes. Creo que mis compañeros de trabajo en la posada estarían sorprendidos si vieran esto. ¿Sales por la noche mucho? Ya lo creo. Todos los putos días, vamos, todos los que puedo. Casi nunca. ¿Tú qué crees? Siempre. Casi nunca. ¿Tú qué crees? O siempre. Casi nunca soy una persona decente. Le mentimos en la cara, sí, pero vamos, descarado. Porque descarado, o sea, somos unos mangurrianes que no hacemos nada más que salir por las noches, todas las noches. Da igual que llueve o nieve o haga viento. O sea, martes, o sea,
todas las noches al bar. Siempre. Ah, ya veo. Bueno, tal vez sea bueno oír algunas historias sobre eso. Si tienes alguna. Tengo curiosidad. Yuko parece excitada por algún motivo. Solamente salgo por las noches cuando tengo que hacer algún recado. Pero... tomar pequeños desvíos como este es divertido. Tal vez lo haga un hábito. Estupendo. ¿Quieres ir al bar? ¿Has disfrutado de tu pequeña charla con Yukiko o sientes que tu relación con Yukiko ha crecido? Tu relación podría volverse fuerte pronto, ya seguro, seguro. Vale. Debería irme volviendo. No... nunca me doy cuenta de lo tarde que se hace cuando estoy hablando. Oh, bueno, bien. Hasta luego. Ah, toma esto. Has recibido mini-ampan de Yukiko. No tengo ni idea de qué cojones será. Supongo que alguna comida. Es un regalo que recibí. Si no te importa, me gustaría compartirlo contigo. Ten cuidado de vuelta a casa. Maravilloso, ¿qué cojones me ha dado? Acompañaste a Yukiko a la parada del autobús y entonces te fuiste a casa. Por la noche no se puede... ¿Es un dulce? No se puede fastidiar un enlace social que yo sepa. Que yo sepa. Es pan de melón. Ah, mira qué bien. Supongo. Escuchas a los estudiantes hablando, porque rumores siempre es bueno. Nos encanta escuchar rumores. Luego decimos que no, pero vamos, nos encanta. Vivimos por esto. ¿Has estado viendo ese programa de teletienda que hay en televisión todos los sábados, domingos? ¡Nunca me lo pierdo! ¿El qué? ¿Y esto es nuevo? ¿Aparece los sábados, lunes y martes? Realmente me encanta ver ese tipo de shows. ¿Verdad, Michi? ¿A ti no? Recuerdo que dijiste que compraste un traje realmente provocativo la última vez. Un traje de baño, perdón. ¿Cuándo lo vas a llevar? ¿Cuándo lo vas a vestir? Pues hoy que está lloviendo, ¿no? Oh, lo llevaré cuando la oportunidad sea buena. Por fin ha llegado el momento. Lo he estado ocultando hasta ahora. Pero... ha vuelto, en forma de chapas. Las clases han terminado por hoy. Estás esperando a que Kanji se recupere. Pero los domingos tenemos una cita, porque los domingos son sagrados con la televisión. Mira, casualmente es domingo. Ha merecido la pena hacer el live stream aunque tenga que ser corto hoy. Oh, por cierto, tenemos deportes, tenemos Josuke, tenemos Butter. Y este domingo, mañana, en el juego... tenemos una cita importante. Usas el tiempo para reflexionar. ¿Recuerdas que estás creciendo cosas en el jardín? Tal vez deberías mirarlas. Y me he encontrado un ungüento que será de alguien y ya saber qué lleva. Pero qué más da. Por cierto, hoy está... ¡ay, no! Ha dejado de llover. Estaba lloviendo en el camino, pero aquí se ha aclarado el día. O sea, mira qué día se ha quedado además. ¡Qué naranja todo! Chi está. Yosuke está. Vamos a ver si está Yukiko. Nope, hoy no está. Salió anoche demasiado tiempo, la habrán castigado sin ir a clase por algún motivo. Y no hay nada dentro de las zapatillas, lo cual es antihigiénico muchísimo, pero oye, si me dan algo, pues algo es. Y puede que esté Dojima, quién sabe. Dojima, perdón, Adachi. Veamos. Tenemos a Yosuke, tenemos a Chie. No tenemos a Adachi y algo que no sean tomates... tomates, pues nada. Que aún tengo unos cuantos tomates de sobra. Deportes, por cierto. Deportes, Yosuke Chie. Pero todo en el instituto hoy. No tengo trabajo hoy, no, hoy no. Además es sábado de cojones. Está entre Yosuke y Chie. Pero creo que han dicho más Chie. ¡Al tejado! Chie, definitivamente. Vale. Chie, y por Chie quiero decir, ¿puedo hablar con el gato que está a tu lado durmiendo todos los días? Está susurrando... ¿Te dedicas a subir al tejado a susurrarle a los gatos? Porque eso es un gato, ¿no? O su bolso se mueve. Es un bolso de tigre hiperrealista.
¡Ey, Anime-kun! ¿Qué estás haciendo? Parece que, Chie no está haciendo nada. Y tengo ahora a Mitama. Tengo personas de todos de casualidad. Es cojonudo. Parece que tu relación se va a volver más cercana y eso. ¿Entonces quieres entrenar? Chie parece feliz. Decides ir a comer con Chie después de entrenar. Guay. En Aiya. Hace un montón que no vengo. Distrito central en el restaurante chino Aiya. ¡Wow! La carne y el arroz están fluyendo por mis venas. Eso no es sano, lo sabes, ¿no? Devorando. Lo estás devorando, ¿eh? Parece delicioso. Pareces tan feliz. Tampoco estamos, a lo mejor, teniendo la conversación más... con más significado del mundo, más relevante. No vamos a salvar el mundo. Todas las respuestas son más o menos iguales. Pero bueno, devorándolo, ¿eh? Sin tragar, o sea, sin morder, como los patos. Y parece delicioso, o pareces tan feliz. Besar al gato. ¿Puedo besar al tío de Aiya, macho? El del bigotillo. Me encanta. Pareces tan feliz. En una escala de felicidad. Está más o menos alrededor de ver películas de acción. Ha sido buena respuesta, aunque todas eran más o menos lo mismo, pero bueno. Chie se cambia a una... Creo que hace una reverencia. Pero bueno. Necesito trabajar duro y entrenar, o si no... No podré sacarnos de ningún aprieto, ¿verdad? Especialmente a Yukiko. Necesito ser capaz de protegerla. Maravilloso. Espero que no... Que no se esté estresando o que no se esté forzando demasiado. Te hace preocuparte, ¿verdad? Yo la cuidaré. O yo la vigilo. Yukiko no es tan débil. O me preocupo más por ti. Yo la vigilo. Yukiko no es tan débil. O me preocupo más por ti. Me preocupas más tú. Yukiko no es tan débil. ¿Lo crees? Sí, no parece convencida del todo, vaya. Tengo que volverme más fuerte, por Yukiko también. Así que continúa, líder. Sé que... Yo y Yosuke... estamos bromeando mucho contigo. Pero todos contamos contigo. Jeje. Sientes la pasión ardiente de Chie. Sientes que tu relación con Chia ha crecido más todavía. Y por Dios, mejora la persona ya que estás también. Que mola eso. Nivel 5. Por la mitad. El enlace social ha llegado a nivel 5. La determinación en batalla de Chie ha aumentado. Ahora puede curar elementos... Puede curar varios estados alterados durante la batalla. Si nos envenenan y cosas así, a lo mejor nos los cura de forma aleatoria. Pero es aleatorio. Tu aliado ahora puede curar pánico, miedo o furia. Eso está bien. Toda esta charla me está abriendo el apetito. Disculpe, otro arroz frito con carne, por favor. ¿Qué hay de ti? Yo estoy bien, supongo. Hablaste con Chie durante un rato. Fuiste a casa a medio camino con Chie y os separasteis.